eyes in the sky, gazing far. Brunori la mette lì sui piedi. Brunori 1-0, non sbaglia mai. In questa partita qua di Vasquez, tre uomini che si muovono indipendentemente, il pallone per Vasquez, se ti trovi in zona playoff, però incontro con Augi che segna 60 per Soleri. Soleri con il destro, ancora Soleri, pallone troppo lento, non porto dal rigore, il cross dentro, colpo di testa e il gol. Caligara l'ha messa lui, il pareggio di Fabrizio Caligara al quarto gol stagionale, è 1-1 a Palermo. Vedere gli altri risultati che possono interessare, quello di Ranocchia, Vasquez, Botteghi. Acchite il colpo di testa di Soleri, posizionato bene, la palla che entra, Soleri, in qualche modo è passato il pallone e Soleri fa 2-1. Una volta lungo proprio per Soleri, si trova sempre in difficoltà. Bellucci, calcio vecchia maniera da parte di Lucioni e dei suoi compagni di reparto. Botteghin, Vasquez fuori dall'area di rigore, direttamente a Ranocchia. Ranocchia sempre col mancino, ora prova con il destro. Vasquez non ha paura di uscire, strappa dalla testa di Ranocchia. Saranno le formazioni del primo tempo. Posizionato molto bene nella fase di non possesso il Palermo. Mantovani con Vasquez, calcio di punizione dentro l'area di rigore, senza troppo, si è buttato tra i piedi dei giocatori di movimento. Bellucci, Vasquez, altro giocatore che sono altri volti noti del nostro calcio, ha detto anche Simone Vergassola, ex giocatore della Samp, proprio verso Mancuso. Attenzione alla conclusione da lontano, il palo, la palla che rimane lì. Che errore che stava facendo Vasquez, pallone totalmente innocuo, calciato da lontano, allontanando il pericolo. Vasquez i piedi ci sa fare, messa laterale di Bellucci. Vasquez, ancora Bellucci, messa laterale lunga di Mantovani, di tacco, messa fuori il pallone, poi la conclusione, il gol, il 2-2, il 2-2 dalla distanza dell'Ascoli. Caligara fa doppietta. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, Palermo Ascoli 2-2, super spot. Ahora lo veremos cuando ataque Daniel Muñoz, si allí está Guambi o no. Ya nos va a contar Marcelo. Hace venir al rival Onana, divide, no puede Mason, arriba Daniel Muñoz, la va bajando, va saliendo Onana, otro regalo del arquero. Muñoz la baja mal de cabeza. Anticipo del Manchester, Mason Mount, antes que Garnacho Muñoz. Muy bien Muñoz, autopase, domina Olise, reclama Wan-Bissaka, la va bajando Eriksen, queda muy larga, saca el colombiano Muñoz. La Wan-Bissaka es titular habitualmente en lugar de Wharton. La hizo bien Olise, ataca el zurdo, métale bomba. Olise, Olise, ¡gol! Olise, Olise, Olise. Gawambi es muy derecho, cambia para su pie hábil, la pelota que rebota en Muñoz, lo corta el colombiano, mete y mete Daniel. Va llegando Johnny Evans,
Lo quieren comer a Wan-Bissaka, lo come Muñoz, muy activo el colombiano, lo jugaron rápido. El paso de Mount, pero con el movimiento de Højlund le había quedado Eriksen y Anthony solo sobre la derecha. Va Muñoz. Ahí se viene para liquidar Olise, llega Muñoz, yo que vos le pego. Muñoz al medio, Olise pegó la pelota, salvó. La salvó. Ahí está Olise con la derecha, centro de Muñoz, un poco fuerte esta vez. Llega Mitchell para la bomba, pase atrás Olise. Se equivocan poco los pases los muchachos del equipo local, levantando Muñoz para que venga Olise. Mitchell el centro, si pateaba era otra cosa, cabeció Muñoz, arriba Onana. Las Mateta. Daniel Muñoz, el colombiano. Se apoya Daniel en el fondo con la tira flotada, a ver si la baja Casemiro. Es arco, para mí no la tocó. Con la manita, sigue Muñoz. Engancha Muñoz, lo va a perder Garnacho, no lo va a continuar. Allí está Muñoz. Llega. Y colectivamente contrarrestando todo lo que pueda llegar a intentar el equipo de Ten Hag. Bueno, lo de ese. Se sacó de encima Anthony, metió la pelota cruzada. El rebote favorece a Muñoz, engancha a Muñoz. No puede con él, Wambi, claro, el perfil invertido. Allí está Olise, falta. Va sacando Meino, la regaló. Corre Mateta. De costado gana Evans, que para mí es el mejor. Con la edad que tiene, falta después plancha. Va Garuando. Va sacando la pelota Mateta, Muñoz. Arca en cada mano a mano, se viene Mateta y encara para rematar Mateta. ¡Gol! Con ese pelotazo Eriksen, arriba Muñoz. Gana Daniel, la va buscando el jugador Bárbara. La tiro larga para que venga Muñoz. Qué nivel el de Daniel Muñoz. Se frenó Muñoz para Olise. Va a enganchar, te mete en el área Klein. No tiene pase, venía ahogado. Falta después de Muñoz con Wan-Bissaka. Wharton al piso, tiene que sacarla Muñoz, la tira arriba Daniel Muñoz. Anthony se enoja con Højlund, pero estaba corriendo para adelante, nunca lo puede ver, mi querido. Lento, ¿viste? Sí. ¿Ves dónde estaba otra vez? Mirá. Mirá cómo le come la espalda a Muñoz a Wan-Bissaka que duerme. Es un error de concepto de Wan-Bissaka, de uno muchacho, no es por técnica o falta de técnica. Llegando para el centro Klein, ese hace el ancho cuando no la tiro al espacio. Cuando la tiro al espacio te quedás. Muñoz. Olise, otro centro de Wharton. Mitchell, gol. El cabezazo de Højlund no pudo darle. Y la va a salvar encima, no se va la pelota. Va saliendo Muñoz. Olise que la rebota para el colombiano. Liberado el pase del colombiano. Atento. Y Mateta. De largo Casemiro. Igual llega para el cruce. Lo presiona Muñoz. Se la robó. Muñoz por abajo, se viene el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! Pobre Casemiro que la rompió toda, que tiene un currículum extraordinario. Pero ahí quedó a destiempo. Viene Meino. Centro de Wan-Bissaka, pega la pelota en Muñoz que va a buscar la pelota. Saca el colombiano que parece acalambrado, la revolea. Con muchas posibilidades Aston Villa y Tottenham. Más para Aston Villa que para Tottenham. Muñoz salva a Eriksen. Es un manotazo de ahogado que tiene que hacer Ten Hag. Sacó Mitchell fuerte arriba. La controla Muñoz. Pegó en Anrabá. Sí, unos cuantos. Bruno de más, ¿no? Offside. Es un chico que Tommy Dávila. No para. Arranca Muñoz. Muñoz, muy generoso, no quiso... ¿No? Así es, los próximos rivales del Palace, Bambino visita a Wolverhampton y cierra la temporada en este estadio frente a Aston Villa. Las Águilas van con todo, se viene Muñoz y eso podrá remontar si le vuelven algunos jugadores. Se terminó el partido, Marcelo, goleada del Palace 4-0, 2 de Olise, 1...